set the world on fire. Con la mano para arriba, dale. Escuchan, pon la bandera para arriba y dile no pare, sigue, sigue, todos los latinos, sigue, sigue, todos los países, sigue. Because your touch, like poison, is running through my veins, amor, we are electric, siempre, siempre, siento. We're like Bonnie and Clyde, we reach for the sky, desde hoy, forever, yet tonight, we will be superstars, superstars, you and I. Defended a moment ago from Jeff Cameron. This, the player, Zapata at the far post. There's a little pick set here, you'll see. Goes around the lead over the United States here at Levi's Stadium. Guzan the wrong way. The U.S. in a hole. Well, the response after goal number one was pretty good by the U.S. Penalty takers go to that left side of the goalkeeper. I'm not sure what kind of homework they've had on James taking penalties, but he makes no mistake. 2-0. Here is that handball again, Dion. Es histórico no perder este partido en Copa América. A ver, se centro, peligro, y ahora sí. Ahora llega el gol, cómo no, del goleador oficial de Perú. Centro, remata placer, remata absolutamente solo. Ahí está el centro perfecto, eso sí. Ya lo hemos visto en un par de jugadas consecutivas, Julio, que Itis estaba viniendo muy arriba, sí, fíjate, el... Recuperaba Fletcher, allá viene Venezuela en la triangulación, va a venir el mano a mano. ¡Gol! Fue una excelente combinación de Luis Manuel Seija, Salomón Rondón y la culminó. 4-4-2 lub 4-3-1-2 z playmakerem. No i zobaczmy pierwsze dośrodkowanie w pole karne i od razu mamy gol dla reprezentacji Meksyku. Hector Herrera, proszę Państwa, 42 występ premier Hernandez, ale właśnie Hector Herrera. Zobaczmy jeszcze raz dośrodkowanie. No to siły wyrównane. Zobaczymy, jak teraz będzie się układało to spotkanie. Odpowiedź kapitalna 1-1. Diego Godin. Ile ważnych bramek strzelił głową Diego Godin. Mówiliśmy o tym, że te stałe fragmenty gry są wszystkie dla Urugwaju. I ta bramka jest tego potwierdzeniem. Tymczasem Layun. Lozano, no, szuka miejsca, aby prawą nogą oddać strzał. Jimenez. Marquez! Mówiliśmy, co znaczy. Źle przyjął piłkę, ale ona za chwilę do niego wraca. I on jest na tyle skoncentrowany. Naciskany Araujo, ale zdołał celnie zagrać. No i Lozano, czy przypieczętuje ten swój znakomity występ golem? Ale jest gol! Hector Herrera stoi przy bocznym obrońcy, jeden wysoki, który wiadomo, że z nim wygra główkę. Para mí, para el panameño, ¿no? Sí, absolutamente, porque deja la profundidad. Ojo con esta, cierra 4 dentro del área. A mechón de penal, blazo, golazo, 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 golazo. Ya comenzó para ellos. Balona para Pérez, entró solo a manchón de penal y de volea. Remata perfecto abajo, 1-0 para abajo, José Luis Chilaver. Excelente, el excelente remate de Blas Pérez.
buscó, superó bien a la defensa. Manejan balón, ¿no? Así es lo que puedan inventar. Balón al área. Se amarra el guardameta. Se le encuentra, gol de Bolivia. Dentro del área. Llega Reza. Yo creo que le estamos muy suave antes. Cede mucho terreno Panamá. Y fíjate cómo se encuentra un rechazo. Fíjate la defensa también. Nunca tocó balón. Balón. Ya leí. Y después te cuento después esta jugada. Porque se viene dentro del área. Puede ser el segundo para Panamá. ¡Tres goles! ¡Lo ganó Panamá! Acá la diagonal retrasada. Deja solo al super ratón. Que de derecha le clava el segundo tordo a Bolivia. Y que descanse en paz. Vamos, de inicio de partido. Otro error más. Sí, señor. Aquí está Vanegas, que tiene el toque de balón, que viene de primera. ¡Abajo! ¡Gol! ¡Gol! Salida o en la mitad de la cancha. Aquí una pelota que se pierde en la salida justamente de Chile. Costado. El pase es perfecto. La definición al primer poste para Ángel Di María. Bambán, no sé, esa era la intención del Cholo, lo sí. Quiere Nico para el Atleti. Y aquí está el Fideo, viene con el toque de primera por este costado, a ver si le pega a Banega, le va a pegar abajo, gol. Allí va a jugar Ever Banega la próxima temporada en el Calcio. Asistencia y gol ahora para Ever Banega. No perdona una definición parecida porque ingresó otra vez ante Bravo y el poste derecho. Y penales. Sí, señor, el balón que vino elevado, gol. Salida el Chapa para el 1-2. Todo lo bueno que había hecho Chiquito Romero, especialmente en el primer tiempo, se cae por esta error. Dempsey walks up, takes it, scores. The US leads. Dempsey's 50. A little bit of a message in Clint Dempsey's celebration, saying, "Calm down, we got this." Steps up confidently, just puts it into the corner. You two mates, he's got Bedoya on the way. Dempsey cuts, still has it for Jones. Low shot, goal, Jermaine Jones. US leads by running at defenses with the ball, and Jermaine Jones just passes this one into the corner, wraps his foot around it, good speed on it, and it just nestled into the corner. What a finish! Ball's following him around. Wood turning, shooting. Bobby Wood. And we've seen him do it in the second Bundesliga, 17 goals for Union Berlin. He picks this one up in the middle. This is a true striker's goal. Back to goal, quick turn, right foot, and smashes it into the corner. He does well on that left-hand side. He's been good throughout this game, good interchanging. That pick, Zusi in, Zusi shot, goal for the U.S. A difference. He closes it down. But watch the run of Chris Wondolowski. As Zusi's coming across, he forces the defender to just step out for a half second. And Acosta has to honor the run of Wondolowski, which opens up that space for Zusi on his left foot. Ya viene el cobro. El balón se va cerrando. Gol. Carlos Bacca parece. Y en medio de abrazos y pisotones, viene con el cabezazo. 1-0 lo gana Colombia. Enrique Borja. Fíjate que aquí se demuestra una vez más que no por el hecho de tenerse show y попробует включиться Бакка. Один против двух и на партнера. Могло, наверное, здесь быть и поинтереснее, но вторым темпом. Хамес Родриго, да? Сразу же несколько было моментов для удара, и казалось, все, эта атака уже захлебнулась. Здесь вот Бакка делает скидку, но партнер не успевает пробить. В этом игровом эпизоде это был Кардона, и тем не менее... Шанс Парагваю, и пикный гол, 71-я минута. Трохе несподіваннє, вчишній, дуже зле копнєнта піка з жуту вольного, а зараз препєкне копнєнче, ну... David Ospina nawet nie mrugnął chyba powiedzieć. Felipe Luis, Felipe Coutinho takes and turns, accelerates here. It's Coutinho! Oh! On he goes, then Rocket Man just unloads. It's a marvelous goal for Brazil. And Felipe Coutinho plunders a beauty. Alves for Brazil. In here for Jonas. It's Jonas. It's a tap in a gift, a second.
It's Felipe Coutinho again for Brazil. All too easy. All situation of trouble. Dani Alves in here for Jones. And that will be the most simple goal Felipe Coutinho will ever score for Brazil or for Liverpool or for anybody. It will give it away. Dani Alves in. Free header. A third Brazilian goal. And a first for his country for Renato Augusto in this Copa America. And Renato Augusto's third goal from 10 caps makes it 3-0 here for Brazil. It's a poor throw, punished here by Renato Augusto's clinical header. Elias sees the gap here, and he finds Gabriel! And Gabriel has his first competitive goal for Brazil. And Brazil lead now by 4 against Haiti, who are now being given a real chasing in Orlando. Elias here makes it, and Gabriel was absolutely chance here. Coutinho wide for Dani Alves. Brazil again keep the hammer down on Haiti. And the cross here for the, oh, the header from Lucas Lima. Flowing along, don't they? Lucas Lima, Brazil 5, Haiti 0. And this was simple. The marking, Nazon, he's got pace. Dukins Nazon for Haiti. Oh, cleverly down, a great save! And Haiti's big moment is here. 5-1. And they have a goal. It is a goal to save some face. The first shot saved. Again, they've given the ball away. This is Renato Augusto, with him Gabriel. Renato Augusto goes alone and has his second. Brazil 6 for the national team. Makes it 6 here to equal Dunga's biggest ever win as Brazil coach. Went alone. Here, Felipe Coutinho. Coutinho! Oh, that's how you bag a hat-trick. Marvellous. When they beat Chile 6-1. Now it's 7-1 against Haiti. It will be Dunga's biggest win as coach. And Coutinho, with a magical way to sign off a devastating Brazilian performance tonight. He has 3. Cómo presiona, cómo ataca, cómo inicia el equipo peruano a un equipo ecuatoriano que le cuesta trabajo descifrar la manera como de inicio te atacan cuando eran unos minutos de estudio. Qué pelota, ¿no? AT&T te trae más conexión con Copa. José Luis, aquí está gol. Que despierten Ecuador, por favor, entiendo, es muy temprano contra todos los pronósticos. Miren la pelota que tira larguísima allá. Una peinada, aprovecha muy bien con la marca encima, nuevamente saca un... Rodríguez, Toño Valencia tiene la pelota, el balón que viene elevado por aquí, trae el gol. ¡Gol! Este primer tiempo, Valencia, para el 1-2. Ni a cuál irle, profe, de los tres goles, al sí. Que me digas. Es que también, sí, aquí entra muy bien, no hay fuera de juego con el pecho. Que Mille entrega para Baby Jeff Montero, no hay fuera de lugar, puede ser un golazo. Vecinos y despierte a los niños. Ya tenemos, profe, el 2-2. Qué fácil hacen ver, qué pared. En temas de fuera de juego, Alejandro Guerra tiene la pelota, desde ahí se va a animar. ¡Guerra! ¡Golazo! ¡No! Después el contrarremate, gol. ¡Gol! ¡Golito el balón al travesaño! Y llega... Recuperó la pelota, vio el portero adelantado, lo sorprendió. Muslera hizo lo que tenía que hacer con las uñas, la sacó, pegó en el palo y Salomón lo... Has a good option there. Jimenez, head up, the cross, back post area. Get over the defender, Watson, Corona, Chicharito, go! Chicharito at Mexico lead. On this header, he's going backwards, snaps his neck on it, and that's an excellent finish. From Chicharito Hernandez. Jamaican defense. Played it across. Shot Peralta. Goal! Well, looks like Juan Carlos Osorio has made the right changes again. You bring in a goal scorer like Peralta. Takes one chance. It's a heavy touch by Herrera.
Barce. La levantaron ahora. Sí, Vidal, sí, gol. ¡Gol! Lo hizo Rey Arturo con tantas falencias. Antes del minuto del segundo tiempo, comienza a ganar Chile. Sí, es Medberg. Y va a ser finalmente en este caso el que acaba de entrar, Germán y Campo. ¡Qué golazo! Del palo del larguero. Bota adentro, vaya golpe franco, magistral, espectacular, llega a tocar parece Claudio Bravo, no sé si roza. Lampe y Vidal, ¡gol de Chile! Pero había que colocar esa pelota dentro y lo hizo finalmente el central del City. El centro primero es perfecto, es un caramelo, es una invitación al gol, porque ahí el portero no puede hacer nada, no puede salir, hay mucho tráfico. Y... les reiteramos, el triunfo le da a Argentina, ya matemáticamente aquí la tiene Leo. Messi, arranca, Messi, le pega. ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Golazo! Recupera Argentina, quiere el triplete Leo Messi, lo va a lograr Leo Messi, pues todo es un espacio, termina por penalizar. Y vaya carta de presentación que está teniendo en esta Copa América el delantero, el jugador. Gustavo Felipe. Lo ha marcado Messi en realidad. Puede llegar el quinto. Y va a llegar el quinto. Marca el Kun Agüero, el quinto. Kun que no perdona ahora en una de sus primeras ocasiones también para poder rematar. Pues se estrena también el Kun. Dos hombres van a la marca. Paulo da Silva entre ellos. Mete el centro. Acosta. El balón largo con ese control orientado hacia adelante. Y qué golazo acaba de marcar Costa Rica. Bueno, en la primera parte de la jugada, cómo toma el balón, ahí lo vamos a ver. El envío cruzado, creo que fue de Acosta. Ahí lo controla hacia adelante, lo orienta, se gira y desde ahí engancha ese lado del jugador de Aston Villa. Cruzado y bastante bueno. Ojo que puede llegar ahí la ocasión para Colombia. Va a llegar el empate. La aventura de Fabra. Gol de Colombia. Adelantada. Te da este beneficio, ¿no? Que tiene presencia en ataque y se junta muy bien con los delanteros. Dudaron todos. Quito el esférico, pero es para Venegas, con Cañito incluido. Se va bien Venegas. El centro de Venegas. Gol en propia puerta. Que controló. Se le fue un poquito el control. Se le fue bastante hacia la línea de banda. Ahí se le va el balón. Pero luego hace un cañito este que vemos. Este cañito incluido, tira el centro y la mala suerte o el desacierto, las dos cosas de ayudando Venegas, colaborando con todos. Cristian Bolaño, le va a doblar Brian Oviedo, el balón a Oviedo, buena acción, línea de fondo, Oviedo atrás. ¡Qué golazo de Costa Rica! ¡Gol! Buenas colaboraciones entre unos y otros y buenos espacios también los que deja Colombia. Fue sumando efectivos a esa jugada de ataque. Llega ahí con libertad Cuadrado, balón atrás de Cuadrado. Marlo. Derecha no pudo, cambió para izquierda, tampoco pudo, hasta que encontró este pasillo. El pase es espectacular, sí. Creo que de Cardona. El desmarque de Cuadrado. Por lo menos, lo vamos a esperar a que acabe esta jugada. Que puede acabar con gol de Ecuador. Gol. No iba a tardar muchos minutos. Se veía ecuatoriana. Ahí, hueco espectacular. No hay fuera de juego. Arranca en posición legal y define el jugador del West Ham de esta manera que vemos repetido, superando a Plácido. 1-0 en el Valencia. Qué bien se va en el Valencia para el 2-0. En el Valencia lo tiene, no se lo va a dar. El 2-0. Lo regaló a Jaime Peletas en el... Krespovic Castellano lo que quería. De momento, ganar por más de uno. Fíjate, un poco lo que anunciábamos. Hay un movimiento de distracción, un jugador que deja pasar el balón entre las... clasificado para dos mundiales en ese periodo de tiempo.
Peligro Jefferson Montero, el centro de Montero, Novoa, 3-0 Ecuador, Novoa. Sí, ya no se le puede escapar. ¿Cuántos jugadores sueltos? ¿Cuántos jugadores solos? Qué fácil cuando... Y por el tío Alexandre, cuidado. En el Valencia, otro que regala, otro que regala. De Valencia a Valencia. Ener para Luis Antonio, 4-0. Y hay que ver la posición en la que arranca Ener Valencia. Posiblemente. No, está no, bien. Es correcto. Sí. Se quedó Lambese ahí, sí, habilitándole. Y este pasó también. Tocan con Polo. Polo se va a meter al área. Que Polo mete el centro. ¡Gol! ¡Gol! Es muy clara, ¿no? Esa es la única. Aquí viene el centro. Mano. Sí, la mete con la mano. Mano. La mete con la mano, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, la mete con la mano. Le queda ligeramente atrás y sí saca, sí, sí, el, sí, saca el puño. Sí, sí. Sí, a máxima velocidad es una jugada. Se han sumado a buscar la pelota que va a lanzar Guerra. Entre ellos Peñaranda, también Felser, el lateral. Cabezazo, rebote, qué golazo. Qué golazo, qué Velázquez. Va a enganchar ese balón. Hablábamos antes del golpeo de Guerra. Fíjate qué bien la pone ahí buscando al segundo palo. La verdad es que está algo blandita la defensa. El equipo sé que por diferencia de goles Argentina es primera, indudablemente, pase lo que pase. Es pues Manuel Corona. Corona que intenta la vía más difícil. Golazo, la vía golazo, del gran golazo. Gol. Y perfilándose para el disparo. Arranca ahí desde esa zona izquierda que tanto le gusta a él para ir hacia adentro. Fíjate con qué fuerza, prácticamente en el minuto 80. Y ahí ha estado un poco... Uruguay es Godín y Silva, Godín, Silva y Lodeiro, Godín, Silva, Lodeiro, ya ve el piso al área, tiene el gol. ¡Gol! Uruguayo, a ver, claro que sí, claro que podés. Recibió en el área, linda combinación, crece desde el piso. Y dobló el pase Gastón Silva y eso es autogol. Autogol de Watson, despejar. Y al final alojó el balón en su propia portería el lateral izquierdo Watson. Pues ahí va a tener oportunidad Corujo. El tercero para Uruguay, Matías Corujo. Poco tiempo como integrante del combinado nacional. Vemos que aprovecha el doble fallo. Recuperó bien, vaya pérdida absurda de Chile. El remate. ¡Gol! Camargo, gol. Pifia XXL, yo diría más allá, sí, ¿esto? Sí, sí, sí. Es un buen disparo, bueno, bien, va al centro de la puerta. Es un balón que, evidentemente, un portero de este nivel tiene que atrapar sí o sí. Eso no puede ser gol nunca. Se la come. Sí, un gol impropio de un guardameta de su enorme. Siempre dándole ahí agilidad al juego. Marcelo Díaz en la frontal, Alexis combinando. ¡Qué buena pared! Jugada para el gol. Para el gol de Chile. El empate de Chile. En aquella de Chile, siempre lo comentaba. Bueno, vamos a ver la llegada. Es un tuya mía perfecto con Alexis y... Está totalmente tapado Sergio Agüero. Al final es Lamela, golpea Lamela, desvía la barrera, gol. Estaba claro que no podía ver nada Carlos Lampe y si además alguien desviaba la pelota, eso ya era imposible para el cancerbero. Mientras Adolfo, acá lo vamos a ver. En la espalda de Yasmani Duc. Sí. Argentina la carga, llega solo Roncaglia dentro del área, el centro Roncaglia, el remate picado, se le escapa la pelota a Carlos Lampe. Higuaín. Está rápido. Y para mí, coincido contigo, Adolfo, es el jugador que en estos primeros minutos más está haciendo
está siendo muy inteligente. Erwin Saavedra llega a la línea de fondo, centra a Lamela. El balón no es bueno, salvo que lo haga bueno el defensor. Y así fue porque despejó mal Luis Gutiérrez. Dispara a la Betsy, toca de por medio. Y acaba marcando Matías Kraneviter, tercero de Argentina. Veíamos en el rechace hay dos jugadores libres para chutar. Después la Betsy, que está ahí, recoge ese balón. Todos van al balón, el balón. Se va hasta la línea de fondo, se queda sin espacio, da la vuelta, entrega la pelota para Jermaine Jones, que la cuelga. Cabezazo y golazo del que llega siempre. La nueva se gira, espera y luego perfecto al primer toque Jones, y el cabezazo es un cabezazo modelo. Wood, que mete el balón hacia Bessler, intenta remate de tarde, le cae a Dempsey. Pues no sé si no lo va a anular. Por Zardes, no, el palo, y que no entra directo. O sea, que hace Zardes lo bien, perfecto, bien. Que es remachar la jugada, estaba detrás del balón. Bueno, pues Dempsey. Ahí va el golpeo, jugada ensayada, hacia atrás. ¡Gol! Mete el primero Ecuador con ese remate de Arroyo desde la media luna. Fortuna ahí, Arroyo, para que esa pelota superara a todo el mundo y termine. Leo Messi le dobla Mercado, va a meter el pase interior para la entrada de Higuaín. El balón después, la definición es muy buena, el desmarque también extraordinario, la cruza muy bien, pero el pase de Messi fantástico. Lo decíamos anteriormente, Julio, Vanega se exime de esa responsabilidad. Presionando Javier Mascherano, pelota va complicándose, llega Higuaín se va para marcar el segundo, regalo de Venezuela, Higuaín lo aprovecha. Y Marc de pasar a semifinales. Y bueno, Higuaín, rápido, despierto, el más listo de turno. Un error garrafal ahí, que no podés estar tan desplicente a la hora de jugar en una zona. Es todas las del mundo en la salida de Venezuela. Juega Messi, recibe Gaitán. Messi. Caño y gol del tercero de Argentina. Entonces así es muy difícil para Venezuela meterse en el encuentro. Más eficaz Argentina en construcción, sí, de juego. Sí, sí, digamos que está siendo... A ver, Figuera, error de Argentina. Recibe Figuera, busca el centro para Rondón. Al palo dentro, Rondón, que merecía esto en lo personal. Lo poquito que le ha llegado a Rondón. Sí, sí. En las salidas. Sí. Ahí va el centro y Rondón la pica perfecta, completamente fuera. Argentina la carga, busca el cuarto, corona del área. La Mela, gol, se la comió Dani Hernández. El gol de la... El pase de Messi es bueno también, Hay que esperar un defensa, Sí, pero Hernández tiene la mano más dura, sí, es verdad que lo... Para conseguir la conexión con Aránguiz, el disparo, Marcelo Díaz, le cae la pelota y termina marcando Edson. Le están costando, le están empezando a costar mucho a la defensa, al sistema defensivo mexicano, le llegan muy rápido, les obligan, como explicaba antes Felipe, les obligan a los defensas mexicanos a correr hacia atrás. Y efectivamente, es que las sensaciones son mejores. Es que se está jugando. Pelota para Alexis. Alexis ahí intenta y logra meter la pelota para que termine marcando Eduardo Vargas. Fantástico, Alexis. Sobre todo la pausa. Sobre todo este momento. A mí me ha recordado un poco la época de Butragueño. Cuando se paraba, se quedaba quieto y de repente sacaba ese pase. Luego muy bien Vargas. Error de Héctor Herrera. La pelota por dentro. El recorte fantástico. Arturo Vidal le deja el balón en bandeja para que marque Alexis Sánchez. Sí. Probar qué forma de marcar. Es extraordinario el partido que está jugando Chile. Es extraordinario. No hay fuera de juego. Es todo perfecto. Le está funcionando todo a la perfección a Pizzi en este encuentro. Y eso es lo mejor. Cuidado. Vamos a ver el balón de Aránguiz, porque la pelota le ha llegado a Alexis Sánchez. No, perdona, Vargas, que es quien termina. Rápido, con un balón largo, con un balón a la espalda de la defensa, como vimos en muchos momentos de la primera mitad. Y también... Muchos de sus rivales, Alexis, Bosellur pone la pelota, deja el balón, Memochoa, el remate, gol. Hat-trick Eduardo Vargas. 0-5. Y otra vez con una llegada de Bosellur, y otra vez libre de marca, porque... Další krásná přihrávka a branka, nebo ne? Tak přeci jen, to je neskutečné. Mezi hráči a tyčkou. Guillermo Ochoa na tenhle večer dlouho nezapomene, asi nikdy. Tady ale měli Mexičané velkou smůlu, protože tyčka udržela balon ve hře. To ve své moci stále. Alexis Sanchez. Další obrovská příležitost, Puč dává branku na 7-0. No a nyní dává už na 7-0.
plays. Off the short corner. Tackled away, but Argentina will pick it up. There's the chip inside, a header. Goal. It is Lavezzi. Guzan, flat-footed. Despair for the Americans. Absolute delight for Argentina. 1-0. Again, Argentina gets the first goal of the game. They've done that. Messi! Messi! What a record-breaking goal! 2-0 Argentina! And everybody on the field thought he was going over the wall, except for that man. Argentina get numbers forward in blue. It's played in. Higuain save! Rebound! Argentina scores! Higuain! A huge save. Unlucky bounce back to Higuain. Nagby and Pulisic are a big part of this team's future, but here's Messi on that steal. Oh, he cut it back, and there's another goal for Higuain. The unselfish Messi. He's going to end up in the back of the net. Jurgen Klinsmann said the same thing to us this morning. Don't give away the ball. Ahora la salida de Chile con toda la fuerza Fuentalida. Gana el avión. Ahí va, se va de Fabra. Golpea sobre la banda. Aparece Cuadrado. Chile le viene de Cuadrado el centro al segundo palo. Es Cuadrado el que viene desde atrás y mete un cabezazo que se convierte en un pase. O sea, quedan menos de lo que vale, probablemente. Atención, que de vuelta Chile intenta matar el partido. Remata el palo, lo va a rematar Fuentalida después del intento de Ale. Aparece por ahí para rematar lo que, lo que está claro es que te estás jugando una semifinal de Copa América y no te pueden hacer un gol de saque de portero prácticamente, claro. Donde saca Bravo. Given a few away, Cuadrado this time will keep the ball in play. Looks up, pulls it back intelligently for Rodriguez into the area here. Arias cross there, and it is simply tapped across the line by Carlos Bacca. Rodriguez, Arias, Bacca, Howard beaten.